Hola a todos, chicos y chicas. Este es un video bastante especial, por lo menos para mí, porque estamos en el especial 100 subs. Ya les había traído un video pequeñito justo cuando llegamos, agradeciéndoles la cifra y que el año 2020 iba a empezar con los videos comentados y toda la cosa. Bueno, está en el canal por si lo quieren ir a ver, pero ese no es el tema. El tema es que solo ese video para esta cifra tan bonita y tan especial para cualquier youtuber pequeño me parecía muy tonto. Así que nada, justo hoy que estamos más de 150 personas, les traigo este pequeño especial en agradecimiento. Entonces ya para empezar, muchas gracias por esta cantidad tan chiva y que si no están suscritos aún, que se suscriban por lo que les traigo hoy y que apoyen bastante el video. Bueno gente, entonces ya estaríamos mostrándoles lo que les traeré en agradecimiento y creo que es por lo que todos vienen al video y es por el servidor o serie de Minecraft que elaboré para todos ustedes. Importante que vean el video entero para que no tengan ninguna duda, pero bueno, voy a explicarles todo de qué va el servidor. Bueno, empezaría diciendo entonces que es un survival y es anárquico. ¿Qué quiere decir esto, gente? Bueno, que no hay reglas, pueden hacer lo que quieran dentro del servidor y no van a ser baneados ni multados de ninguna manera. Digamos que quieren ir a la casa de alguien, que ojalá que no porque es muy mala gente, pero digamos que van con dinamita y un mechero y le queman la casa a alguien, bueno, no van a ser baneados ni nada por el estilo. Pero bueno, también tengo que decirles que yo ya llevo como 6 días, 7, no sé, jugando en el servidor y voy un poquito adelantado y me fui bastante largo a construir mi hogar para que no llegue alguien y me queme la casa. Pero bueno, ya les dije la primera cosa que es lo más importante, ahora vamos con la segunda, que es igual de importante, y es que si quieren grabar videos dentro del servidor o quieren hacer una serie tipo Empiezo Fatal, Saikaos Episodio 1, pueden hacerlo, para eso está el servidor. Y también estaría cool que por el grupo de Discord manden los videos que vayan haciendo de la serie para yo poder ir y darle like y ver sus progresos. Entonces, tercera cosa, igual de importante, gente, y es que todos los que van a estar en el servidor, por favor, necesito que se unan al grupo de Discord que creé. Por ahí les voy a dar avisos del servidor y por ahí podemos jugar en voz y podemos comunicarnos entre todos. Así que muy importante que vayan al link que les dejé en la descripción del grupo de Discord y se unan, porque por ahí hablaremos de todo. Y más que nada lo hago, gente, para que no hablemos del servidor en mi canal, porque fijo subo un video de, qué sé yo, Brawl Stars, y alguien va y comenta: "Sey, vieras que me explotaron mi casa en Saikaos". Entonces ven, no tiene sentido. Así que no voy a responderles nada del servidor si no es en el grupo de Discord. Para eso está el grupo de Discord, gente. Entonces, ok, creo que ya quedó claro de qué va a ser el server. Entonces, para finalizar, decirles que se va a llamar Saikaos el servidor. No sé si ya les había dicho, pero sí, se va a llamar Saikaos. Sí, ya sé que no soy el mejor escogiendo nombres, pero me gusta. Y más que nada, si se pregunta cuál es el significado del nombre, pues podría decirles que, bueno, Saika es como decir loco o algo así, y Caos, bueno, es de desorden. Entonces el significado de Saikaos sería caos loco. Bueno, el nombre significa caos, dejémoslo ahí. El logo lo creé yo, por si lo quieren usar en su serie. Lo voy a dejar en el server de Discord, en PNG, por si lo quieren usar en las miniaturas o cosas así. Y no sé ustedes, gente, pero si ven esta imagen, parece que el servidor va a ser un legítimo caos. Y bueno, sale de al fin y al cabo, pero puede que no, puede que todos los que nos unamos al server seamos santos y no hagamos nada malo. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el servidor dentro de unas semanas. También decirles que hay 100 espacios en el servidor, porque bueno, como es el especial 100 subs, pues que quepan 100 personas en el server. Pero si vemos que hay más gente que quiere entrar, lo voy a ampliar a 200, 250 personas. Ya veré qué hago, gente. Otra cosa, y es que el servidor lo creé en una página para crear servidores gratuitos. Entonces no se quejen si hay lag, porque de seguro va a haber. Porque, o sea, imagínense 50 personas jugando al mismo tiempo. Entonces nada, antes de darles el IP y el puerto, agradecerles por el video anterior que les dije que lo apoyaron bastante y tuvo más de 150 likes. Y bueno, si viste ese video, les dije que si era apoyado les iba a traer tutoriales de cómo crear servidores con distintas páginas. Díganme en los comentarios si todavía quieren que haga esos videos para enseñarles cómo crear servidores con distintas páginas. Entonces ya saben, en los comentarios díganme si quiero o no, sigue subiendo otros tipos de videos o no sé, lo que quieran. Entonces ahora sí, gente, a darles el IP y el puerto. Antes que nada, los requisitos sería: número uno,
que estés suscrito al canal, obviamente, es un servidor para suscriptores, no tiene sentido que estés metido sin estar suscrito. Número 2, darle un poderoso like a este video para saber que vas a jugar y que te gusta la idea de este especial 100 subs. Y número 3, unirse al grupo de Discord que les dejé en la descripción. Ah, bueno, y número 4, gente, tener la versión 1.16, que es la que salió hace poquito. En el video anterior yo les dije que apoyaran el video, pues, si les gustaría que creara un servidor para suscriptores. Y bueno, aquí estamos. Y entonces ya me esperé, ya salió la versión, ya les traigo el servidor. Entonces sería la 1.16 la que vamos a utilizar. Ok, gente, entonces después de que hayan hecho los requisitos, procederé a darles el IP y el puerto. Vean, ahí está ya Psychaos. Hay una persona de 100, debe ser el Johan Yete, que le dije que se uniera antes conmigo. O sea, ya les dije que llevo días antes que ustedes jugando, porque fijo, ustedes me ven en el lobby y me van a empezar a matar más que yo en el PvP. Apesto, gente. Entonces seguro ustedes hacen una espada de madera y no me van a dejar en paz, seguro me empiezan a perseguir. Entonces empecé unos días antes con Johan Yete y ojalá que no encuentren mi casa, gente. Si la encuentran, por favor, no me hagan nada. Y nada, los que los quiero mucho. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡pum! Aquí estaría, gente, ya la dirección del servidor y el puerto, el IP y el puerto, le digo yo. De nombre de servidor pongan Psychaos, así en amarillito como lo puse yo. Dirección del servidor es ese y el puerto es ese, nada más lo ponen y ya estaría, ya todos podemos jugar, gente. Entonces, nada. Bueno, gente, después de que hayan puesto el IP y el puerto, ocupo decirles otras cosas muy importantes. Y es que cuando le den clic para entrar al servidor, les va a pedir un paquete de recursos. Esto no es nada, nada más denle en descargar y ya está. Y otra cosa, y es algo por los que me van a matar todo, gente, y es que el servidor tiene desactivado lo de meter texture packs y cosas así. Así que lo siento por todos los que jueguen con shaders o cosas así. Esto lo hice más que todo para que, porque se puede prestar para mucho esto, gente. Se puede prestar, no sé, digámosle, de un shader o algo así que puedan ver a través de las paredes. No sé cómo funciona eso, pero se puede prestar para esas cosas, gente. Y es para que nadie tenga ninguna ventaja ni nada así. Y lo último sería que, bueno, lo hice en una página gratis. No se molesten si hay lag o si lo saca del server o si se apaga de la nada o cosas así. Para eso está el grupo de Discord y cualquier cosa les comunico lo que pasa por ahí. Así que nada, aprovechen el tiempo que va a pasar activo el servidor. Hagan los episodios de su serie rápido, porque puede pasar que la página en la que cree el server diga: no, al carajo, voy a eliminar los servidores gratuitos y solo dejo los de paga. O cosas así, gente, pueden ocurrir, cracks. Entonces nada, hasta aquí quedaría el tema del servidor de Minecraft. Como ya les dije, es un pequeño detalle por los 100 subs. Cuando seamos más personas en este canal, puede que haga lo mismo, pero con un servidor más grande y mejor elaborado que este. Pero bueno, ya eso lo veremos en un futuro. Entonces, las dudas que tengan y cosas así me las pueden decir por el grupo de Discord, ya saben, en la descripción. Bueno, gente, entonces otra cosita para el especial 100 subs, y es que no todos me conocieron por Minecraft. De hecho, la mayoría supo que existía por Brawl Stars. Bueno, para la gente que me conoció por Brawl, creé un club con mi cuenta pequeña. Y nada, se pueden unir ahí con sus cuentas pequeñas o con sus cuentas grandes, no importa. Y nada, por ahí podemos jugar y charlar. Y seguro estarán diciendo: ¿y Saviux, por qué no creaste el club con tu cuenta grande? Bueno, es porque en esa cuenta ya tengo un club creado. Que lo creé prácticamente el mismo día que Brawl Stars salió global. Y nada, ese club está casi lleno y tiene 1 millón de puntos. O sea, fue un éxito, está en top de mi país y toda la cosa. Y bueno, para esas personas que se suscribieron en otro video, pues gracias por el apoyo, gracias por estar ahí dando likes. Y nada, llegaremos al final del video. Nos vemos en el server de Minecraft, nos vemos en el club de Brawl. Espero que les haya gustado este especial. Y bueno, vamos a...